El objetivo fundamental de la universidad fue eh, garantizar la salud de toda la comunidad universitaria y en ese sentido eh, comunicamos a los distintos sectores, fundamentalmente a las autoridades de las distintas facultades, el vínculo con los decanos y por supuesto con los representantes de los diferentes claustros, para comenzar a trabajar en estrategias que nos permitieran ir llevando adelante y asegurar este tema de garantizar la salud de, de todos. Esto llevó, en cierta manera, a tomar una serie de decisiones que en el ámbito de la universidad no fue fácil, como era la de suspender este, toda actividad dentro del ámbito de la, de la universidad y comenzar una etapa que realmente era totalmente desconocido para nosotros, como era la ausencia total en ese momento, este, tanto de lo, lo académico como lo administrativo. En pandemia optamos por eh, elegir un modelo de organización horizontal trabajamos con todas las eh, organizaciones gremiales tanto docentes como no docentes como estudiantes y las cinco facultades y el área central para definir no desde la conducción de la universidad sino desde toda la fuerza de la universidad cómo afrontar este desafío enorme que fue transitar la pandemia fundamentalmente lo trabajamos desde el consejo superior eh, obviamente en reuniones virtuales a través de las cuales fuimos tomando distintas decisiones para abordar cada una de las problemáticas, desde el punto de vista sanitario, como ustedes saben, la disponibilidad este, de distintos servicios, como es el tema de los análisis por PCR, la disponibilidad de, de KIT para las organizaciones sociales en el medio, y después la vinculación fundamentalmente con la municipalidad y con la provincia para poder llevar adelante distintas actividades que también eh, permitieran que la universidad estuviera en disponibilidad con la comunidad para poder eh, dar o aportar a lo que fuera necesario. Nosotros tuvimos un apoyo importantísimo del Ministerio de Educación en cuestión de presupuestaria, porque realmente hubiera sido imposible hacer frente a las cuestiones este, de la pandemia si no teníamos el apoyo del Ministerio de, este, de Educación a través de la Secretaría de Política Universitaria con dinero. Se llevaron a cabo durante la pandemia, que duró aproximadamente dos años. Distintas actividades relacionadas a los pagos de recursos humanos, que es el pago de haberes para todos los empleados de la universidad, y también a los alumnos en el tema de las becas. Eso se le dio una continuidad en forma remota en una parte, más o menos de los 40 empleados, había 10 personas o 12 que trabajaban presenciales y el resto desde la casa de manera remota. También se realizaron los pagos de locaciones de obras y de todos los contratos que se le dio continuidad durante los dos años, también hubo pagos al jardín maternal, al jardín Rayito de Sol, a todos los proveedores que involucra eh, el área de la secretaría económica, ya que los pagos son centralizados. Eh, de esta manera se le pudo dar el normal funcionamiento y no me quiero olvidar de los servicios, sobre todo luz, gas y agua, que también eso era importante para poder mantener la universidad en normal funcionamiento. Y poder ir generando posibilidades en cuanto a, a la posibilidad de que personal consideremos esencial pueda estar trabajando en algunas actividades que considerábamos prioritarias y entonces tomar algunas eh, guardias esenciales para asegurar lo que tenía que ver con el mantenimiento de infraestructura, eh, animales de laboratorio, ese tipo de actividades. Y después, bueno, priorizamos obviamente en el contexto... La disponibilidad de eh, lo que tiene que ver con la virtualización y trabajar fuertemente desde el área, las áreas de informática, imponer eh, las plataformas eh, CIAL, CIAT y Evelia. El eje fue proteger la vida y proteger la vida creo que funcionó. No perdimos compañeros por eh, venir a trabajar acá y pudimos sostener, por un lado, las actividades académicas de grado y de posgrado, pudimos recuperar las actividades prácticas. Eh, muy rápidamente y muy eficazmente durante el año siguiente, al año más crítico de pandemia, y pudimos trabajar cosas que fueron novedosas en las que participaron compañeros de áreas como bueno, Cana, Luti, BDLIA. Pudimos organizar las primeras colaciones virtuales, que para nosotros fue importante poder entregar diplomas en esa época de tanta ansiedad. Eh, creemos que la forma que elegimos organización no era la más rápida y la más eficaz, pero sí era la que nos permitía que toda la comunidad estuviera convencida de que era la forma en que debíamos trabajar. Siempre el ese: cuidar la vida y, por supuesto, garantizar el trabajo, la salud y la continuidad de los estudios de grado, de posgrado y de la investigación.